exhibición o el tocamiento hasta llegar a violaciones. Esos son los más frecuentes. Inmediatamente que se nos da aviso de algún caso de este tipo, que hay denuncia por parte de cualquier persona o cualquier medio o cualquier organismo que lo haga, se atiende inmediatamente, acude Trabajo Social, acude un Ministerio Público perteneciente, todo el personal a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, para ir a investigar el caso. Cuando se comprueba, se cita a los padres. Ya depende de la gravedad de la violencia. Hay veces que las omisiones de cuidados, en este caso, pues si son omisiones que pongan en riesgo la salud y la estabilidad del niño, la casa hogar es cuando se los retiran y es cuando hacen las denuncias de que el DIF va y les quita a los niños, pero normalmente es por omisión de cuidados que ponen en riesgo la integridad de los niños. Tenemos la Procuraduría y el DIF son los tutelares de todos los niños menores de 18 años en todo el estado. Es decir, nosotros tenemos la obligación de velar que los derechos de los niños, los 20 derechos a los que están inscritos como derechos de la niñez, sean respetados por los adultos. En caso de que caigan en alguna omisión, es cuando intervenimos y hay que llevar desde una amonestación o simple y sencillamente hasta las recomendaciones que se dan de cambiar los horarios de atención, de psicoterapia, ya sea familiar o algunas recomendaciones que se les puedan dar en Trabajo Social sobre el cuidado de los niños, y se restituyen si ven que no se está vigilando. Se van de vez en cuando a dar visitas para ver que ese niño ya no haya caído otra vez en omisión de cuidado, hasta llevar a presentar una queja formal al juzgado, dependiendo de la gravedad o del, como les digo, la omisión que se haya tenido con el niño en cuanto a sus derechos. Pues no, es que sabe que, mire, desgraciadamente, y hago ahorita un paréntesis, que nos acaban de decir que en el Congreso se decidió echar atrás lo de la toma de las pláticas matrimoniales como un requisito para contraer matrimonio por el registro civil. Eran obligatorias, ahorita ya son voluntarias, pero yo creo que precisamente el trabajo que hagamos al interior de las familias es lo que nos va a hacer evitar que haya violencia. Digo, hay desde un golpe con la mano que no tenga mayores consecuencias, pero cosas tan graves como la que acabamos de ver, que pasó hace 2 semanas, de los papás que le quemaron los pies a la bebé de 2 años. O sea, no les importa la edad, no les importa el sexo. O sea, tenemos que aprender a que mejore nuestra convivencia familiar. Desgraciadamente, la violencia familiar va cada día más en aumento. Es reflejo de muchas cosas, y nosotros, en lo que nos corresponde a preparación, a talleres, a pláticas, a estar presentes, créanme que lo estamos haciendo. Pero sí tenemos, por ejemplo, una estadística muy importante, que los matrimonios que tuvimos el año pasado, los matrimonios que llevamos, que son obligatorias las pláticas matrimoniales, el índice es muy bajo de divorcio en estos 18, en estos 20 meses que llevamos. Y los que no, y aunque el índice de divorcio es mucho más alto en general. ¿Qué es lo que está detonando la violencia en las familias, además de esta falta de pláticas, directora? Mire, pues yo creo que son valores. Yo creo que es desde a veces crisis económicas o problemas económicos que tienen las parejas y que no saben apartarlos un poquito de su convivencia diaria. Los irrita, manejo de la ira, frustraciones y realmente la violencia, el no saber controlar las emociones, detona que se griten, que se falten al respeto. Inclusive no necesariamente tienen que pegarle a un niño, ¿verdad? Una violencia familiar es el que esté expuesto a gritos, agresiones aún entre los papás, aunque a los niños no se les toque físicamente, están ejerciendo un tipo de violencia emocional. Y lo que pasa es que esos niños, cuando son jóvenes y cuando son adultos, es la manera normal que tienen de reaccionar, porque es lo que siempre vivieron. Yo creo que es el entorno en sí, ¿verdad? O sea, tenemos que trabajar todos, educación, valores, inclusive
El empleo, el mejorar las condiciones de empleo o el tratar de conseguirles un sinnúmero donde el Estado puede participar de muchas formas, pero también tiene mucho que ver el que la persona desee salir de ese círculo de violencia, que se acerque, que vaya con nosotros.